Eso vamos a estar hablando con Renata Gigliotti, concejal de la ciudad de Rosario. Renata, ¿cómo andás? Fede te habla. Hola, Fede, ¿cómo vas? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, tenemos varios temas para hablar hoy. Por hoy hay dos que en la ciudad se empezaron a... que hay mucha repercusión. El primero es el tema de la seguridad. Si bien desde Rosario, por ahí el Consejo Municipal no tiene por ahí esa autoridad completa para manejarlo. ¿Qué me podés comentar del estado que tenemos hoy en la ciudad y qué se puede hacer desde la ciudad? La verdad que muy preocupada, estamos atravesando una ola de violencia terrible y nosotros hace tiempo que venimos diciendo que el principal problema que tiene Rosario hoy es la inseguridad, que es la otra pandemia que nos está azotando, que no viene desde hace 6 meses como el COVID, que hace desde hace mucho tiempo atrás, pero hoy en este proceso de pandemia lo que ha quedado al desnudo es la negligencia del Estado, la ausencia absoluta de políticas de seguridad y que eso está generando, la verdad que todos los días muertos, hechos de violencia, robos. Y nosotros estamos pidiendo, incluso formalmente desde el Consejo, que el Intendente pida auxilio de las fuerzas federales y que llegue la Gendarmería, refuerzos de Policía Federal y Prefectura, a ver si con eso se puede empezar a caminar un camino de pacificación. Es necesario primero ordenar y pacificar para poder seguir avanzando en esta ola terrible que estamos teniendo. Hablamos hace un tiempo que con vos por Instagram Live, habló Nico con vos y llegábamos a la conclusión con otros concejales también de que hay una pacificación, por lo menos en Rosario, en cuanto a ustedes, a las diferencias políticas que hay, si bien cada uno tiene su posición política, pero hay como una pacificación de esa... De esa grieta que existía a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel provincial, obviamente, parece que no lo tenemos. Es como que nuestro gobernador no estaría como muy comunicado de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? No, yo la verdad que por eso me atreví personalmente ya hace 20 días y ahora volvimos a hacer el pedido, de hacerle este pedido al intendente Harkin, de que el propio intendente tiene que convocar a una mesa política amplia y pedirle al gobernador que pida refuerzos a la nación. Está claro que la intención, imagino yo, del gobernador ha sido poner en su agenda la cuestión de seguridad, pero hoy no se están viendo ningún tipo de resultado y yo no me atrevería a decir que Rossi no está dimensionando la magnitud de lo que está sucediendo. Entiendo que hoy no lo está pudiendo solucionar y me parece que es necesario que para eso hacer una introspección primero. ¿Qué está sucediendo con su ministro de Seguridad? Que en sus anuncios en algún punto hay una coincidencia en lo que nosotros creemos también que tiene que venir una reforma profunda de muchas leyes, pero que eso es una cuestión a mediano plazo, que hoy al corto plazo lo que se necesita es presencia policial, mucha presencia de la figura de la gobernación bajo el Ministerio de Seguridad, y eso nosotros no lo estamos viendo. La verdad que lo que vemos es a Rosario la han dejado sola. Sí. Entonces me parece que el intendente es quien tiene que llevar adelante este proceso de pedido de auxilio y que sea la voz de todos los ciudadanos que estamos realmente viviendo una situación muy compleja. Lo que pasó el otro día con este muchacho que mataron en la puerta del Hospital Español, estaba esperando a su papá, estaba haciendo diálisis, la verdad que está cruzando todos los límites. Sí. Pero... Y no entra en la excusa ya de la cuestión narco. La ciudad está tomada por el narcotráfico, pero está tomada por la violencia urbana también. Renata, vos sabés que... Nico te saluda, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo te va? Bien, vos sabés que muchos médicos conocidos que van a trabajar ahí al Español se viven quejando de que... mayormente hay siempre robos en el Español y es una cosa que es moneda frecuente los robos que van sufriendo ahí, y me parece que más allá de la violencia narco y demás, la medida debe ser tomada desde acá, me parece. Mirá, acá tiene que haber una medida muy puntual, primero de definición política, por eso yo vuelvo a insistir en que el intendente tiene que ser quien encabece esto con todas las fuerzas políticas
que vamos a acompañar ese pedido. Yo no tengo ninguna duda que si esto lo abordamos desde todos los espacios políticos que hoy estamos representados en el Consejo, no hay nadie que no vaya a coincidir en el diagnóstico. Lo que sí tenemos que tener claro es cuáles son las prioridades. Como hoy estamos diciendo, cuidar la cuestión sanitaria. Entendemos y hay un denominador común que es la pandemia, también tenemos que llevar a la conclusión de que si la inseguridad hoy nos está azotando con los hechos de violencia graves que estamos teniendo, o sea, no es menor los índices de muertos que tenemos en la ciudad de Rosario, triplica la media nacional. Y esto no es desde ahora, es desde hace bastante tiempo. Sí. Si esto no se pone en agenda como el principal problema de la ciudad, claramente vamos a seguir mirando para el costado. Por eso yo ayer decía en una nota que me hacían que la política tiene que dejar de mirar para otro lado y entender que ese es el principal problema, como estamos abordando la temática del COVID, abordar también el tema de la seguridad. Y mira, a raíz de este pedido que yo vengo haciendo, me han escrito por redes sociales, han comunicado conmigo un montón de personas de un montón de lugares de la ciudad. Y lo que está sucediendo pasa en todos los lugares de la ciudad de Rosario. Centro, microcentro, barrios, zona sur, zona norte, arrebatos de bicicleta, robos violentos. Estamos viendo por redes sociales todos los días una filmación de gente que detiene civilmente a delincuentes y llaman a la policía, y cuál es la impunidad con la que los delincuentes se expresan con relación a esos vecinos que están actuando como corresponde actuar. Y si la política y la justicia no está a la altura de las circunstancias, la verdad que no sé cuál va a ser el destino de la ciudad. Ya este pedido lo venimos haciendo desde nuestro espacio desde hace mucho tiempo, tenemos muchos pedidos de emergencia y seguridad presentados por nuestro espacio político, pero la clave está que si esto no hay un denominador común de acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la ciudad, esto se va a seguir profundizando. Renata, ¿cómo estás? Pablo te habla. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? A ver, quiero plantear bien mi pregunta como hipótesis también. Mientras tanto, el ciudadano común, ¿qué hace? Porque por un lado se ve afectado por el COVID, le dicen cuídense porque no hay camas de terapia intensiva, después ahora salen noticias que de las camas de terapia el 65% no están ocupadas por gente contagiada de COVID, sino por cosas de inseguridad que van pasando en la ciudad. No podés salir afuera por la inseguridad, no podés salir afuera por la quema de pastizales. ¿Por el humo? Claro. Entonces, ¿qué tampoco podés abrir tu negocio con normalidad? Tu vida se ve afectada por muchas cosas. Hoy, exclusivamente, vos hablabas de que de la pacificación viene de la mano de una fuerza. Yo lo que digo es que para poder, primero, ordenar los hechos de violencia que están en la ciudad, necesariamente necesitamos presencia de las fuerzas de seguridad. Desde mi punto de vista y con lo que vengo viendo, la policía de la provincia de Santa Fe no está a la altura de las circunstancias para poder hacerse cargo de los hechos violentos que están ocurriendo en la ciudad de Rosario. Hoy, por ejemplo, volvimos a tener una muestra más de eso, que fue en la marcha que organizaron los amigos y familiares de este chico que asesinaron en la puerta del Hospital de Español, encontraron vainas de bala del hecho de inseguridad. Eso está a las claras, que la policía no actuó como debía actuar y que 24 horas después lo que hicieron fue volver a juntar pruebas. Entonces, hay claramente una marcada ineficiencia o una falta de conducción. Claro, mi planteo iba por otro lado, iba el ciudadano común. Vos me estás diciendo que la justicia no responde, la fuerza política no responde, la fuerza policial no responde. ¿Se le puede pedir algo más a la gente? No, claramente no. La gente, lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, yo creo que no tiene que ver con una cuestión de seguridad, digamos, personal, de violencia contra las otras personas, sino de exigirle al Estado que el Estado actúe como tenga que actuar, porque esto si no va a ser vamos a estar en manos de nadie. Y ahí, te lo digo no como concejal, sino como ciudadana, nosotros tenemos que seguir reclamando que el Estado brinde lo básico que tiene que brindar, que es seguridad,
salud, educación, ¿qué es lo que hoy estamos viendo afectado? Por supuesto que hay una pandemia, que es entendible, lo que desde, al menos mi punto de vista, no voy a poner en discusión que la pandemia lo que ha venido a mostrar es la ineficiencia del Estado que tenemos en la Argentina y en cada uno de los estados, en, ya sea municipal o provincial. Desnuda una ineficiencia, estados altamente burocráticos, que esto se venía viendo, pero en un contexto de emergencia vemos cómo el Estado no funciona. Quiero desnudar eso y a profundizar en algún punto la falta de herramientas que está teniendo el Estado para poder resolver los problemas. Ahora bien, desde mi lugar ahora como concejal, y como en esto te digo como abogada, desde formación y desde entender que las instituciones son la herramienta para generar la transformación, lo que digo es tenemos que reclamar que esto empiece a cambiar. Y que a partir de acá también la responsabilidad ciudadana tiene que ver con eso. Con dejar de mirar para el costado y exigirnos a cada uno de nosotros que ocupamos espacios públicos, que demos cuenta de lo que hacemos como funcionarios públicos, ocupemos el rol que nos tenga que ocupar todos los funcionarios. Y ahí es donde es necesario que la ciudadanía tome el rol más activo de mostrar lo que está mal, de reclamar de manera pacífica. Siempre mi posición en tiene que ver con eso, por eso hablo de que es necesario encontrar un camino de pacificación en el hecho de la violencia que estamos atravesando. Cambiándote un poco de tema, te quiero llevar a este nuevo paro de colectivo y de transporte urbano de pasajeros por la falta de fondos nacionales que los prometieron una vez más y no los volvieron a mandar. Quiero tu opinión, quiero saber si estuviste hablando con los choferes, con la UTA, cómo está esa situación. Sí, está como la describís, hubo de nuevo un incumplimiento del gobierno nacional, se había levantado el paro bajo promesa de que se iban a enviar los fondos adeudados, que es necesario para poder destrabar el conflicto, se mandó una parte, que bueno, es ahí cuando se levanta el paro, y otra vez el gobierno nacional vuelve a incumplir con el envío de fondos, que claramente Rosario necesita para sostener el sistema de transporte como lo estamos viendo, a frecuencia de sábados, muy limitado, casi te digo sostenido sobre hilos. Se fue, me parece. Hola. Hola. No sé si lo tenemos. Bueno, sí. Vamos. La pandemia lo que hizo viene a desnudar nuevamente lo que veníamos diciendo y ante el no subirse tampoco pasajeros al transporte, hay un desequilibrio ahí económico que no se está pudiendo sostener. Entonces, bueno, sin el envío de los fondos es imposible que el sistema funcione. Seguro. Renata, para terminar, lo último. Sos abogada, recién lo dijiste, yo ya sabía. ¿Hay una posibilidad de una modificación de la justicia, de diferentes cuestiones legales? Posiblemente el público y la ciudadanía no sepa cada uno de los puntos y tampoco sea necesario que lo sepan. ¿Qué opinas de esa modificación de las legislaciones que se quieren hacer a nivel nacional? Yo lo que entiendo ahí es que solamente hoy hay una agenda que es poner la modificación de la justicia para tapar la impunidad y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo único que motiva la posibilidad de reformar lo que quieren reformar, es eso. En este contexto tan complicado que está viviendo la Argentina, de crisis económica, institucional, política, sanitaria, están queriendo destinar la reforma y una millonada de pesos a una reforma que no termina de solucionar el problema real que tiene que ver con cuestiones mucho más discutibles que tiene con la justicia. La verdad que sí hay un pendiente que es la creación de mayores juzgados, de entender que es necesario que la justicia se agilice, que tenemos que modernizarnos, lo estamos viendo en la provincia de Santa Fe.
La justicia no está funcionando porque la Corte no ha ido haciendo la inversión que era necesaria para poder otorgar de material tecnológico a los distintos juzgados para que se pueda operar de manera virtual. Bueno, estos son los graves problemas que estamos viendo. No que haya un capricho de la expresidenta... Renata, ahí está, ¿se lo puedo preguntar? Sí, María, Pablo, te quería preguntar la última, hacer la última pregunta. Vos hablabas recién, y yo recién lo comentaba al aire con Fede, hablabas de fuerzas policiales, de la justicia, de fuerzas políticas que se tienen que unir porque son ineficientes, son ineficaces. ¿Hay cierto grado de... ¿Se puede sospechar que hay cierto grado de complicidad? Porque vos recién dijiste... Es una ciudad que está liberada al narcotráfico y la está dominando el narcotráfico. Pero yo creo que si llegó a donde está, tiene que haber cierta venia. Mira, sin ninguna duda que acá debe existir una sociedad, una vinculación con distintos estamentos del Estado. A ver... estuvimos viendo cómo el jefe de los fiscales de la regional... de Rosario estaba vinculado a una banda criminal. Eso está a las claras. Lo que evidentemente también esto está perforado en la policía, en las distintas instituciones. Cuando el narcotráfico penetra como está pasando en Rosario y pasó en muchas ciudades de Latinoamérica, la connivencia tiene que ver con todos los estamentos del Estado. Pero también es desde el propio Estado y con definición política firme de un grupo de personas que entiendan que esto no va más y que es necesario dar una transformación real, se hace también desde las instituciones. Y por supuesto con convicción y yendo a la raíz de esto. Y la justicia y la política tienen que ser los dos estamentos principales para poder avanzar. Dentro de las instituciones, yo lo que digo acá es fortaleciendo las instituciones. Los hombres hacen las instituciones, dentro de estas instituciones hay hombres honestos y hombres deshonestos y delincuentes. Bueno, habrá que ir desde los lugares de la justicia que son honestos y los lugares de la política que entiendan que hay que avanzar fuertemente sobre esto, unirnos para empezar a transitar un camino que va a ser muy largo, seguramente, pero que en algún momento hay que tomar una definición fuerte política sobre cómo avanzamos en limpiar las instituciones de la corrupción y de las mafias. Eso es el principal obstáculo. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo que queremos ir hacia ese lugar. Seguro. Y ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Si vamos a mirar para otro lado y no vamos a decir que esto ocurre y nos vamos a hacer los distraídos, esto no va a empezar a solucionarse. Seguro. Renata, agradecerte el tiempo, queda abierto el espacio y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente en el futuro. Gracias, les mando un beso grande. Dale, saludos a la familia. Chau, chicos.